compañeras y compañeros de plan, les queremos decir algunas cosas. Las fortalezas. Una de las fortalezas es que Plan se ha vuelto un aliado estratégico para poder llegar a estos actores y tomadores de decisión hacia ciertos espacios que a nosotros nos competen y a nosotros nos interesa que estos actores estén. Plan tiene un reconocimiento y tiene ese asocio, tiene esa vinculación bastante íntima con el Estado y especialmente con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Educación, que son los garantes de derechos. El posicionamiento de los derechos sexuales y de derechos reproductivos a nivel nacional es una de las fortalezas que nosotros vemos, porque ahora ya se puede hablar un poco más sobre la temática. Antes casi era como un tema tabú. El intercambio de asocios que han fortalecido los enfoques, que esa apertura ha permitido llevar estos puntos donde no estamos de acuerdo, ver algunas soluciones. Entonces las fortalezas son interés por el fortalecimiento del asocio joven, el interés de parte de la técnica en la agenda del proyecto. Esta mujer lee el proyecto, cree en el proyecto y defiende el proyecto. Eso nos ha ayudado muchísimo. Uno de los problemas que hemos tenido con PRAL es el tema del enfoque de entender dinámicas juveniles y procesos metodológicos juveniles. No solamente somos unos socios en receptoras de dinero, sino somos actores que conocemos nuestro contexto, que generamos cambios también a nivel de país, que por lo tanto estamos en una relación igualitaria. Como la política infantil que nos aplican a los adolescentes y jóvenes de 25 años, así como a veces el pequeño control y la poca autonomía como organización juvenil que somos. Cuando trabajamos con jóvenes, entonces tenemos que garantizar que estos jóvenes ya pueden tomar sus propias decisiones al ser sujetos de derechos. Entonces, ¿cómo nuestras acciones pueden reprimir? Ser muy receptivos en cómo es que se está moviendo la juventud y cuál es el trabajo que estamos proponiendo a las organizaciones juveniles. El trabajo con Plan ha sido un poco tedioso y un poco difícil a la hora de tomar en cuenta la autonomía programática de las actividades de la red, donde la elaboración de las propuestas, la elaboración de los componentes y de las actividades dentro del proyecto no están totalmente reflejadas las necesidades de los jóvenes, que al fin y al cabo somos los beneficiarios. En el momento de las convocatorias, como que todavía cometen los errores de, en el caso de las chicas o los chicos trans, del trato, de la manera, de las actitudes que pueda tener hasta los jóvenes que pertenecen a diversidad sexual. Se responde más a los intereses o a las acciones de los procesos y no a la realidad del contexto de las organizaciones. La mala comunicación. Creemos que ha sido muy difícil el tema de los aspectos contables administrativos que no se acoplan a la realidad y al contexto de las y los jóvenes. No nos tomas en cuenta precisamente para construir juntos un mejor trabajo que tiene que ver con todo el tema de derechos desde las y los jóvenes. No me tomas en cuenta como joven cuando te tomas la libertad de decidir por mi sexualidad. No me tomas en cuenta como joven cuando no validas mis saberes, mis caminos y mis tejidos como agente juvenil en la construcción. No me tomas en cuenta cuando no tengo un nivel académico de estudio o no estoy en un estatus alto igual que el tuyo. De los puntos que Plan pudiera incorporar para mejorar su trabajo con jóvenes es una representación de juventud dentro de las oficinas regionales o de las oficinas nacionales, ya que esto le va a permitir conocer más a fondo el contexto de las juventudes en cada uno de los países. Una política de jóvenes, para jóvenes en general a nivel regional. Que nuestras voces sean escuchadas, no que solo sea voz por voz, sino que voz, voto, y a decidir como jóvenes. Cambiar la perspectiva y la visión que tiene hacia las juventudes. Y eso incluye también tener un componente de plan para trabajar con socios que trabajan en población LGBTI. Analizar el tema de las políticas
estar abiertas a otras agendas que son de interés para las juventudes. Una agenda más orientada a la incidencia política en temas sobre derechos sexuales y reproductivos y no una agenda de tipo programático que se limita simple y sencillamente a la ejecución de algunas actividades. Que se abra este diálogo intergeneracional. Fortalecimientos a capacidades ciudadanas en todos los ámbitos y en todos los programas en juventud. Aportar más en herramientas metodológicas, materiales que puedan coayudar a que las instituciones, las organizaciones que están como socias puedan hacer su trabajo y una vez se termine estos programas, pues ellas puedan seguir haciendo su labor. También estos espacios de intercambio que hemos tenido con las organizaciones socias, los consejos juveniles y desde otras organizaciones que trabajan con jóvenes. Tenemos la oportunidad de generar un cambio institucional muy importante. Podemos hacer y hacer esa diferencia a nivel de la región como una buena práctica de un proyecto que realmente incluye no solamente la voz de las y los jóvenes, sino que un verdadero enfoque de juventud.